Lo que me parece también muy llamativo es en qué momento se le ocurrió al director técnico de la selección de Ecuador tomar en cuenta a un futbolista que tiene varias semanas sin actividad, por lo menos en primera división. O sea, ¿qué clase de visorías hay o qué método de selección existe? ¿O qué no estamos viendo nosotros que otras personas sí lo están viendo, que es el tema de Ayrton Preciado? O sea, es increíble cómo no juega en Santos, pero sí lo convocan para la selección de su país. Ese creo que también es un tema que tendremos que desglosar. Es un mal pensamiento lo que voy a exponer, y lo digo tal cual, como mal pensamiento. Yo creo que esa convocatoria está promovida por el Santos. ¿Será? Bueno, esa es mi postura. Por eso tiene parte de intriga y parte de verdad y parte de mentira o parte de falsedad. El Santos ante Almada. Y Almada, como es reconocido en el medio ecuatoriano, bueno, pues lo convoco. ¿Para qué? Para que el Santos, ayúdenme en el número, pueda decir, yo tengo un jugador extranjero que ha sido convocado 8 veces a la selección. Y sé que va a ir allá, si está en la convocatoria, pero que no va a jugar. No. Difícilmente va a jugar. Entonces, lo creo válido en términos de... Se me haría muy grave que juegue. Muy grave. Y grave para él y para el Santos. Sería una falta de respeto monumental hacia el Club Santos Laguna que juegue con la selección. ¿Y por qué creen que no va a jugar? No debería. Yo creo que va a jugar. No, ¿cómo no debería jugar a Ayrton Preciado? No, a ver. O sea, ¿quién le está pagando su sueldo, Mauricio? No, pero va a llegar... ¿Quién le está pagando su sueldo? Bueno, para empezar, estoy en desacuerdo en la convocatoria, totalmente. Estoy a favor de ustedes en ese aspecto, pero si en algún momento Ayrton Preciado ha funcionado en los últimos 3 años, ha sido en la selección ecuatoriana. Me parece que se gana sus convocatorias con lo que hace en Ecuador y no con lo que hace en Santos Laguna. Creo que lo van a poner a jugar porque va a llegar y el entrenador va a decir, ¿estás al 100? Él va a decir, sí, ¿has jugado? Sí, en la sub-20 llevo 3 semanas. Ah, ok, estás en condiciones, vas de titular. Yo... Se me era una gravísima falta de respeto hacia Club Santos y sus aficionados que jugara con la selección. Para el Santos no, David. No, ¿cómo no? ¿Quién es el que le paga? Sí, pero es un honor de que esté en la selección nacional. Para Santos es cacarear a lo que quieres, a lo que te quiero presumir. Pero a ver, yo no quiero vender pronto, mira, tengo tus datos. Pero tú estás hablando de Club Santos como directiva, como ente de negocio. Sí. Yo estoy hablando como institución de todo lo que representa el escudo de Santos Laguna, en donde incluye al mismo aficionado. O sea, Club Santos es más allá de una directiva. Club Santos es más que eso. O sea, es un nombre, es un equipo, es historia. Y me parece una falta de respeto que un futbolista que está cobrando aquí, ¿sí? Y que Mauricio daba las estadísticas de cuánto había jugado, 33% de los partidos con Santos Laguna disponibles, se vaya a la selección, juegue y aquí no lo haga. Hace unas semanas, no sé si se acuerden, comentaba que después de todo este caso, lo que hemos visto, lo que también sabemos, para mí Ayrton ya no estaba a gusto en Santos. Ya no quería estar aquí, ¿te acuerdas cuando se filtró ahí una supuesta conversación? Sí. Que quería regresar a Ecuador, jugar en el Emelec, y esto me lo confirma al doble, porque es el mismo Ayrton, obviamente cuando te habla, te dicen, vas a ir a la selección, muchas veces hasta es antes de la convocatoria, ahí Ayrton debió haber dicho gracias, pero no, ahorita pues, estoy apenas en la sub-20, estoy agarrando ritmo, como lo dices, me debo primero a mi club, que no he jugado, y no, ir a jugar... Y bueno, ir primero a la selección, como lo hizo Mauro, si va a ir, yo creo que va a jugar, porque además si lo están convocando es que en Ecuador para ellos es muy importante. Entonces, para mí ahí el primer error es el de Ayrton, de aceptar la convocatoria, el quédese aquí, entre en la fecha FIFA con el Santos, primero demuéstrele a su equipo, no, muy quitado la pena, se va a ir con la selección de Ecuador. ¿Y Santos? Eso avala mi postura, mi mal pensamiento. ¿Dónde se lesionó la última vez a Ayrton Preciado? ¿En Ecuador? Increíble. Sí, increíble también cómo Santos lo permita. Yo entiendo la postura que dice Juan. Porque después no se nos dijo, acuérdate, se dijo que él iba a regresar para el partido ante el Atlas. Y ya después no se nos dijo nada. Nada. Que la lesión y que la tenía y que bla, bla, bla. Pero ya después no se nos dijo nada.